Buenas noches, amigos y amigas del Sim Racing. Estamos aquí un jueves más para vivir otra carrera de la WGT Fórmula 2 Series. Esta noche, tercera prueba en Singapur, circuito de Marina Bay. Repasamos posiciones. Víctor Solanes, primera posición, 51 puntos, dos carreras, dos victorias. Una vuelta rápida. ¿Será hoy capaz Víctor de mantener esa primera posición? Segunda posición, Sergi Morera, 33 puntitos. Tercera posición, David Martínez, 27 puntitos. Cuarta posición, Adrián Tirado, 20 puntitos. Quinta posición, Esteban Tolosa, 18 puntitos. Sexta posición, Rubén Espinosa, 16 puntos. Séptimo, Carlos Pérez, 10 puntos. Octavo, Joaquín García, 8 puntos. Noveno, Luis Villalpando, 8 puntos. Y cierra el top 10, Fernando Velarde, 7 puntos. Por detrás, cerrando la clasificación, Miguel Ginestal, Carol Campo, Santi Carboneres, Cichitela Cosimo, Óscar Cabrera, Milton Cabrera, Gilberto Hernández, Jorge Prieto, Alberto Arias, Juan López, Antonio Galdeano y Miguel Vicens. Suerte a todos esta noche. Carrera nocturna aquí en Singapur. Buenas noches, Waco Play, José Domínguez, bienvenidos. En breve conectamos, vamos con 3 o 4 minutos de retraso. Están aún los pilotos terminando los entrenamientos libres. Y nada, ahora enseguida, 2 minutitos, nos vemos en pista. Un saludo y hasta ahora. Estamos de vuelta.
vamos ya a modo carrera. Y nos venimos aquí a esta primera curva, muy pocos metros desde la salida hasta la primera curva, a ver qué pasa en esta frenada. Y vamos allá, poco más de un minuto para el comienzo de esta tercera prueba, Fórmula 2 Series aquí en Singapur. Defiende la pole Sergi Morera. Segunda posición Adrián Tirado, tercero David Martínez, cuarto Víctor Solanes, quinto Esteban Tolosa. Vamos señores, un minuto y comenzamos. Recordadme por el chat, tenemos que mandar el coche de seguridad. No se nos olvide como la carrera pasada, con los nervios, con la emoción. Los cinco primeros rodando con Super Soft, Antonio Aldeano sexto con Soft. Rubén Espinosa con Super Soft también, Carlos Pérez con Soft, Jorge Prieto con Super Soft y cerrando ese top 10, Fernando Velarde con Soft, el resto de pilotos, la mayoría con medios. Y vamos a ello, 10 segundos. Se encienden los semáforos, esto está a punto de comenzar y arranca el Gran Premio. A la primera curva, parece que Adrián se quiere tirar el coche encima de Sergi, muchos pilotos por fuera. Bueno, salida bastante limpia, Sergi primera posición, Adrián Tirado segundo, Antonio Galdeano se ha puesto tercero. Vamos a mandar el coche de seguridad. Y nos vamos con la cabeza de carrera, Antonio Galdeano que se ha puesto cuarto. Adelantado Esteban. Sergi primero, Adrián Tirado segundo, Víctor Solanes tercero, Antonio Galdeano cuarto, Esteban Tolosa quinto, Milton Carrera subiendo posiciones, David Martínez algún problema, ha caído a la décima posición. Y qué pena, problemas para David, que salía tercero y lo vemos rodando el décimo. Y Sergi que parece que se va ya en la primera vuelta, ya le ha sacado más de un segundo a Adrián. Gilberto Hernández adelantando posición a su compañero Juan López del Cupas Team. Y seguimos todo muy apretado por arriba de momento. Y Antonio Galdeano, gran salida, piloto de Reds, Go Reds, como decía Rubén Sánchez. Gran salida de Antonio Galdeano pasando de la sexta plaza a la cuarta. Problemas para Joaquín, perdiendo posiciones por detrás. Y esto es estilo y Sergi se va, ¿eh? Le ha sacado 2 segundos y medio en una vuelta. Adrián quiere imponer ritmo a Sergi, quiere abrir hueco. Y de momento lo está consiguiendo. Muy difícil adelantar aquí, David Martínez intentando adelantar a Miguel. Joaquín García recuperándose, ganando una posición sobre Gilberto. Y David, que debería estar mucho más arriba, está intentando ahí ganar posiciones. Vemos que tiene el coche un poco tocado. ¡Ay! Santi ha hecho ahí un poquito largo, ha golpeado el muro. Y vamos al coche de David, a ver si es posible que adelante a Miguel.
Se tocan un poquito. Y lo adelanta por fuera. Sí, vemos que tiene ahí el morro tocado. Y bueno, a ver cuántas posiciones es capaz de escalar David. Qué pena. Salía desde esa segunda posición. Y primera parada para Juan López. Problemas para Juan. Y Víctor muy encima de Adrián Tirado, a menos de medio segundo. Y veremos aquí si es capaz Víctor de quitarse pronto a Adrián de encima, porque si no, Sergi se va. Ya está 4 segundos. Muy seguido de cerca, están muy cerca los cuatro, ese grupito de cuatro, como me gusta. Adrián Tirado, Víctor Solanes, Antonio Galdeano, Esteban Tolosa, rodando los cuatro en un puño. A ver quién es el que primero ataca. De momento mantiene en posición, Sergi poco a poco se va yendo, ya casi 4 segundos. Y Rubén Espinosa otra vez, gran carrera de Rubén, sexta posición de momento. Carlos Pérez séptimo, Fernando Velarde octavo. Noveno David Martínez recuperando posiciones, cerrando el top 10 Miguel Ginestar. E intentando entrar en ese top 10 Santi Carbonero, Milton Carrera, Joaquín García y Gilberto Hernández. Compañero Juan López ha tenido un problema de minuto para él. Y 55 minutos todavía. Qué cerquita del muro Galdeano, qué bonito. Y bueno, ahora ya parece que se mantiene esa distancia de esos 3,84 segundos entre Sergi Morera y Adrián Tirado. Está costando ahora a Sergi ampliar esa ventaja, lo ha podido hacer en las dos primeras vueltas, pero ahora Adrián está manteniendo el tirón. Lo vemos ahora 4 segundos y Esteban muy cerca de Galdeano. Lo mismo Víctor de Adrián. Muy difícil adelantar aquí, vamos a subirnos al coche de Víctor. Esa persecución en primer plano con Adrián Tirado. Tira este grupito de cuatro, vemos a Adrián y a Víctor que se escapan, por detrás Antonio con Esteban y un poquito más atrás Rubén Espinosa con Carlos Pérez. Esas son las batallas que tenemos en pista. Sergi me ha oído, ha apretado los dientes, ha sacado medio segundo ahora en estos dos sectores Adrián, rodando ya casi a 5 segundos, sí que se está escapando poco a poco. Y no tardaremos en ver las primeras paradas. Recordamos, los cinco primeros salían con super blandos, cuatro compuestos disponibles desde el super blando hasta el duro. Y bueno, los cinco primeros salían con super blando menos Galdeano. Galdeano creo que no, ahora lo revisaremos. No me quiero perder esta lucha tan bonita entre Víctor y Adrián. Y Sergi imponiendo un ritmo infernal, ya está a 5 segundos, el piloto de Motorsport. Ya lo vimos con mucho ritmo en la anterior carrera en Imola, en la que estuvo rodando en primera posición, hasta que tuvo un incidente. Tuvo luego que remontar posiciones, al final acabó tercero. Pero hoy lo vemos rodando
muy rápido. Está volando Sergi aquí en Singapur, Marina Bay. Poco a poco el sol va cayendo, se va iluminando la pista, se va oscureciendo el cielo. Y David Martínez con Velarde acaba de adelantar. No, nos han ganado el real time. David sigue noveno. Y tiene 4 segundos a Fernando Velarde. Esteban Tolosa tampoco puede acercarse al Galdeano. Va a ser muy difícil adelantar aquí en pista. Y seguidos de cerca por Rubén Espinosa, que no se descuelga. Rodando un par de segundos de Rubén. De Esteban, perdón. Y primera parada para Gilberto Hernández, como veníamos anunciando. Vamos a empezar a ver las primeras paradas. A ver qué pasa con los de arriba. Salían todos con super blandos. A ver si salen con tráfico. Y problemas para Galdeano. Problemas para Galdeano, ha perdido 2 posiciones, lo ha adelantado Esteban Tolosa, Rubén Espinosa, que se pone quinto entrando en ese top 5 Rubén. Y qué pena Antonio, que venía rodando muy bien, pero como hemos comentado, muy fácil cometer un error en este circuito. Y Antonio entra a hacer su primera parada. Esteban Tolosa 55-3, Rubén Espinosa 56-0. Y 5 vueltas ya, 6 segundos la distancia entre Sergi y Adrián. Seguido muy de cerca por Víctor, como vemos en la imagen. Un poquito más atrás Esteban. Y a 3 segundos del Rubén Espinosa, si está el top 5. Y vemos a Galdeano saliendo del pit lane, novena posición. Y Joaquín García adelantando a Milton Carrera, pista libre para Antonio. Ahora tiene ahí un buen trecho de pista para apretar los dientes. ¡Ay, ay, ay! Lo vemos ahí, qué pena cometer un error con los neumáticos fríos, lo estamos avisando. Ha hecho ahí un trompo, se ha ido directo al muro. Y DNF para Antonio Galdeano, una pena, lo estamos avisando. El circuito este es muy complicado, va a ser una carrera de fondo. Y qué pena para Antonio, sale ahí arriba. Al final, bueno, ya lo habéis visto, teniendo ese golpe, DNF para él. Nos vamos con Sergi, rodando con el neumático súper blando. Y a ver cuando hacen la primera parada todos estos pilotos que van con súper blando. Y hablando de ello, entra Sergi, primera parada para él. A ver qué hacen Adrián y Víctor, que vienen muy juntitos. De momento siguen, una vuelta más. Primera posición provisional para Adrián, segundo Víctor. Tercero va a ser Esteban. Cuarto Rubén Espinosa, a ver hasta dónde cae Sergi. Saliendo ahora del pit. Oímos a Carlos Pérez cómo pasa por delante de él. Y ha caído hasta la sexta. Nos vamos con Víctor, que está atacando a Adrián. 63 milésimas, se ponen en paralelo. Cuidado, le coge el interior, a ver la frenada. Y guau, qué bien ha traccionado Adrián. Ahora tiene el interior él. Qué bonita batalla. Víctor, que no quiere, le intenta meter el coche. Al final no puede, Adrián le cierra el hueco, mantiene la posición. Y qué bonito. Qué bonito ese intento de Víctor, se lo quiere quitar de en medio en carrera, no quiere esperar a hacer el undercut, no quiere esperar a hacer la parada. Víctor está atacando. David Martínez ganando posición, ya lo tenemos rodando séptimo.
entre los dos misma estrategia. Pues misma estrategia, ¿eh? Para los dos pilotos, lo va a tener que adelantar en pista o esperarse a la próxima parada. Y los cuatro primeros ahora en el pit lane. Carlos Pérez, no sabemos, se va a poner primero. Vale, recupera Sergi su primera posición. Adrián y Víctor saliendo del pit lane. Y a 5 segundos, Adrián de Sergi. Ha recortado algo Adrián. Estaban a 6 y pico, creo recordar. Cuando hicieron la parada. Y que cerca David Martínez de Víctor Solanes. Se pone cuarto. David, que no ha realizado su parada. Empieza el baile. A ver. Correcto, David no ha realizado su parada, Fernando Velarde tampoco y Joaquín García tampoco, los únicos tres pilotos que no han realizado la parada. Vemos como Víctor lo intenta otra vez, poniéndose en paralelo con Adrián, seguidos muy de cerca por David Martínez, que está ahí con la caña preparada. Y rodando Víctor con super soft, Adrián con soft y Sergi con medio. Ya empieza el baile de estrategias. Y ahora sí, Sergi ha calentado el neumático y se ha puesto otra vez con el martillo a rodar. Ya está a más de 8 segundos de Adrián y Víctor. Y de momento carrera muy cómoda y muy tranquila para Sergi. Santi Carboneres adelantando posiciones. Peleándose ahí con Milton, lo acaba de adelantar, intentando ahí entrar en ese top 10 en el que están Joaquín y Santi. Y David Martínez, que hace ahora su parada. A ver en qué posición sale David. En el pit lane. Cae hasta la octava. Acaba de pasar Carlos Pérez. Y sale octavo. Justo por delante de Miguel Ginestar. Míralos ahí muy juntitos. Cuidado que David va con las ruedas frías. Tienes que aguantar ahí la posición. Le ha hecho el... ¡Oh! Claro, se le tira por el interior. Se la ha tirado por el interior Miguel. Qué listo Miguel, sabía que salía David con ruedas frías y apretado en la primera curva. Se lo ha quitado en medio rápidamente. Antes de que a David le diera tiempo de calentar esas gomas. Y bueno, gran maniobra de Miguel, de David, intentando recuperar posiciones. Después de ese problema inicial, recordamos, David salía en segunda posición, lo tenemos rodando en noveno, Gilberto Hernández hace otra parada, y ya casi 9 segundos entre Adrián Tirado, Sergi Morera, y seguimos con Víctor, encima de Adrián, está muy encima, neumático más blando. Y ahí buscando el hueco, peleándose en la pista, a ver dónde encuentra el hueco para echarle el coche. Y hasta el momento Adrián, pues, haciendo una gran defensa. Tenemos mucha batalla por delante. Casi 42 minutos todavía. Y esto no ha hecho más que empezar. Thank you.
Qué bien está aguantando la Adrián la presión de Víctor Solanes. Es muy agobiante llevar a Víctor todo el rato a medio segundo. Lo sé porque me ha pasado muchas veces y lo he vivido, y Víctor no te concede ni un palmo de terreno. Ni la mínima que hagas, cualquier mínimo error, te adelanta. Entonces tiene mucho mérito que Adrián esté aguantando tantas vueltas. El circuito le ayuda, todo hay que decirlo, pero aún así, gran trabajo. No se está poniendo para nada nervioso de llevar al líder del campeonato a menos de medio segundo durante ya varias vueltas. Bonita batalla hoy entre Adrián y Víctor. Sergi Carrera más tranquila, rodando primero, tranquilamente. Y con sus rivales a casi 9 segundos. Vemos lío entre Velarde y Espinosa. Acaba de adelantar Velarde. Se mete en ese top 5. Gran maniobra de Fernando Velarde, piloto de Espartanos. Y vemos a Rubén. Deben de haber tenido algún golpe o se ha ido al muro. Lo vemos a Rubén con el alerón ahí de medio lado. Y va a tener que entrar Rubén. No sé si había hecho ya su parada. Creo que sí. Sí. Ah, pues no entra. Va a seguir otra vuelta. Rubén Espinosa no quiere entrar. Mirar cómo lleva el alerón de dañado. Pero decide seguir para no perder esa posición. Se siente cómodo, no tiene problema. Aquí afecta un poco menos esa aerodinámica. Pero yo creo que debería haber entrado. Veremos a ver los tiempos que hace Rubén. Si le sale rentable seguir ahí o es mejor que entren aquí bien. Cero pit stops para Fernando Velarde, el único piloto que no ha parado. Lo vemos ahí rodando quinto y con problemas serios de neumáticos. Cuidado ahí con el muro. Y bueno, problemas para Fernando. Creo que ha estirado mucho su parada. 21 minutos ya de carrera y lo vemos hacer otro trompo. Ha calentado las ruedas en exceso. Y cuidado. ¿Qué pasa por ahí, David? Se pone sexto. Tranquilo, Fernando. Ahora tienen las gomas en rojo después de esos dos derrapes. Y míralo, tiene ahí. Sí, muy bien, tiene que rodar muy lento. Si no, va a volver a trompear. Una pena para Fernando, yo creo que hubiera hecho la parada a la vuelta anterior. Se podría haber metido en ese top 5 fácilmente. Y bueno, Miguel Ginestar con dos paradas ya realizadas. Lo mismo que Milton Carrera. Y Gilberto Hernández. Lo que veníamos diciendo, diferentes estrategias. Como me gusta esto. Sergi rodando con medios, recordamos. Está aumentando la distancia rodando con medios. Y Víctor, que no tardará en entrar. Con esos super blandos. No tardará en hacer su segunda parada. Y a ver qué decide poner. Víctor Solanes sigue rodando a medio segundo de Adrián. Y qué bonita batalla, qué bien está aguantando Adrián. Dos pilotazos, no cabe duda. Bueno, Fernando que entra por fin en el pit lane. Carlos Pérez hace su parada también. Y bueno, repasamos la clasificación por detrás. Problemas para Juan López, Antonio Valdeano y Gilberto Hernández. DNF para ellos. Milton Carrera, rodando décimo segundo. Santi Carboneres, décimo primero. Joaquín García, cerrando esa zona de puntos. Mira, ahora la acaba de cambiar. Acaba de entrar Joaquín. Se pone Santi Carboneres en décima posición. Recordamos, puntúan solo los 10 primeros, como en la Fórmula 1. Y de momento, cerrando ese top 10, Santi Carboneres, Carlos Pérez noveno, Fernando Velarde octavo, Miguel Ginestar séptimo, David Martínez sigue remontando posiciones, ya lo tenemos rodando sexto,
Rubén Espinosa, gran carrera de Rubén. Rodando en quinta posición, sigue ahí con su alerón dañado. A él no le importa, está haciendo buenos tiempos, manteniendo esa quinta posición. David no se le acerca. Y vemos a Rubén, sigue en pista. Cuarto Esteban Tolosa. Y los tres primeros, como ya sabemos, Víctor Solanes muy cerca de Adrián Tirado. Y Sergi rodando en solitario. Creo que es la carrera que menos ha enfocado a Sergi de todas las que ha participado aquí en WGT. Ha perdido ahora un poquito de tiempo. Recordamos que está con los medios, mientras que sus perseguidores están con blando y super blando. Y por detrás vemos a Santi Carboneres intentando recortar distancias con Carlos Pérez. Los separan 2 segundos. Y vemos ahí un piloto de Espartanos, no es Joaquín García. No sé si es un piloto que intenta desdoblarse. No, nos está desdoblando, es Jorge Prieto, el piloto de Espartanos. Sale aquí en el real time en pantalla, pero lo estoy viendo yo en el real time del server. Y rodando en décima posición, justo por delante de Santi y por detrás de Carlos ahora mismo. Y nos vamos otra vez a la cabeza de carrera. Seguimos con Adrián y Víctor, Víctor y Adrián. Rodando toda la carrera, menos de medio segundo. Y David Martínez por detrás, acercándose a Rubén Espinosa. Ya lo tiene en el punto de mira, menos de 2 segundos lo separan. Vamos David, remontando posiciones, luchando por entrar en ese top 5. Y seguro que no queda ahí, seguro que David quiere luchar por ese top 3. Aunque de momento lo vemos demasiado lejos, una pena. Y seguimos, llegamos casi casi al ecuador de la carrera. Todavía más de 30 minutos para que esto finalice. Y antes lo digo, David acaba de adelantar a Rubén, se lo ha quitado encima de un plumazo. Y ya lo vemos rodando quinto. A David Martínez, nuestro piloto de casa, de World Community Drivers. Vamos David. Vamos Esteban, vamos Joaquín, vamos Milton. Y Víctor Solanes, que hace su parada, lo veníamos anunciando también. Iba con super blandos. Mientras que Adrián rueda con blandos y Sergi está con medios. Un respiro para Adrián, que llevaba toda la carrera a Víctor por detrás a medio segundo, pero que no se relaje mucho porque si no, Víctor es un piloto muy inteligente y muy rápido y le hará el undercut. O no, lo veremos ahora cuando Adrián haga su parada. De momento Víctor sale cuarto. A ver qué ruedas ha montado. Dos pit stops y neumático soft. Neumático blando, ha quitado el super blando y ha puesto el blando. Y rodando ahora mismo en esa cuarta
posición provisional. Y Sergi ha aumentado ahora un poquito la distancia, 8 segundos y medio, estaba a 7, ahora están a 8 y medio. Y bueno, Víctor ha salido con aire limpio, tiene a 12 segundos a Esteban. Y apretando ahora nada más caliente esa rueda, Víctor Solanes, seguro para intentar ese undercut sobre Adrián tirado en la distancia. Vamos a ver cómo queda esta bonita batalla que teníamos aquí. Y vamos una vuelta con el líder, con Sergi Morera. Adrián Tirado, que hace su parada también, ¿eh? Interrumpimos la vuelta y sale justo por delante de Víctor. A ver, ahora es la tortilla al revés de lo que habíamos visto antes en otra acción. Ahora es Víctor el que lleva las ruedas calientes. Adrián acaba de salir rodando con neumáticos fríos. Aquí tienes la carrera. Víctor se lo tiene que quitar en medio de esta vuelta. Rubén Espinosa, que hace su parada, se empieza a calentar esto. Le tira al coche, se lo mete por el interior. Yo creo que ahora sí que lo va a adelantar, teniendo a Adrián las ruedas frías. Cuidado aquí. Sigue por el aguantado Adrián. Qué gran maniobra con esas gomas frías. Uf. Y le queda nada, le queda media vuelta a Víctor. Si no, las gomas de Adrián van a coger temperatura y ya le va a ser imposible otra vez el adelantamiento. Qué bonito, qué gran batalla estamos viendo entre estos dos pilotazos. Adrián Tirado, piloto de Inci Ali Sports, Víctor Solanes, TS Sim Racing. Y el líder actual del campeonato, recordamos, Víctor es el líder del campeonato. Dos carreras, dos victorias. Hoy de momento rodando cuarto. Intentando ahí adelantar a Adrián. Llevan así toda la carrera, menos de medio segundo. Y me da que Adrián ya habrá cogido temperatura y le va a salir muy difícil a Víctor adelantarlo. Van los dos con soft. Y ha aguantado muy bien Adrián el tipo, lo lleva aguantando toda la carrera. Víctor lo ha intentado el undercut. Adrián se ha dado cuenta, ha parado a la vuelta siguiente. Ha salido por delante, ha podido mantener la posición. Y pues gran trabajo de Adrián Tirado. Y ya tenemos a los dos pilotos de World Community Drivers, Esteban Tolosa y David Martínez, rodando cuarto y quinto. Muy cerca también. Nos separa menos de 2 segundos. Gran trabajo de David remontando después de ese fallo al principio de la carrera. Y remontando, ha caído ya bastantes posiciones. Estaba fuera del top 10. Ya lo tenemos rodando quinto, a menos de 1 segundo de su compañero. Y parada para Rubén Espinosa. Vemos ahí Sergi Morera una parada, Adrián, Víctor y Esteban 2, David Martínez 1, Miguel Ginestar 2, Rubén Espinosa es la tercera, y aún así rueda séptimo, Jorge Preto 2, Fernando Velarde 1, bueno, diferentes estrategias como venimos comentando. Y Esteban que monta super blandos. Y Carlos Pérez, que ha puesto los duros. Igual Carlos Pérez tira hasta el final de carrera con este neumático duro.
Vemos que acaba de pasar delante de él Joaquín García. En ese top 10 y Carlos Pérez con una estrategia de carrera totalmente distinta. Lo teníamos rodando por arriba. Y lo vemos ahora haciendo su parada. Volvemos con Víctor y Adrián. Parece que se ha despegado un poquito Adrián de Víctor. Algo ha pasado ahí. Están a 2 segundos. Y algo debe haber pasado porque han estado toda la carrera rodando a medio segundo entre ellos. Y bueno, un poquito de aire otra vez para Adrián. A coger aire para la próxima batalla. Que será ahora mismo. Y Sergi rodando tranquilo. Cuidado que poco a poco se le están echando encima. La diferencia era de casi 9 segundos. Estamos ahora a 6 y poco a poco le están comiendo terreno a Adrián y Víctor. Cuidado, Sergi. Ese neumático medio yo creo que empieza a desfallecer. Y no tardaremos en ver cómo Sergi entra en el pit. Lo hace Jorge Prieto. Y menos de 25 minutos para que esto acabe. Y se están acercando a pasos agigantados, ¿eh? A menos de 6 segundos, 5 y medio ahora. Y Víctor Solanes ha adelantado a Adrián Tirado. Nos lo hemos perdido toda la carrera enfocándolos a ellos. Y justo en el adelantamiento con el fallo. Nos lo hemos perdido. Resumiendo, Miguel Ginestar ha ganado 5 posiciones, Milton Carrera ha ganado 4 y Gilberto Hernández ha ganado 3 hasta ese DNF. Una pena para Gilberto. Y pit stops, tenemos a los 6 primeros que han hecho 2 paradas, Rubén Espinocha o 3, Fernando Velarde 1, Jorge Prieto 3, Joaquín García 2. Carlos Pérez 5. Alguna sanción debe haber tenido también, algún drive-thru, pienso yo. Porque 5 paradas, algún toque, algún drive-thru. Varias cosas. Porque si no, no es normal 5 pit stops. A estas alturas lo vemos en el pit otra vez, aún así rodando 13º, problemas para Carlos. Y bueno, Víctor Solanes, que ha podido adelantar a Adrián. Y seguimos, Sergi Morera primero, Víctor Solanes segundo, Adrián Tirado tercero. Y estaban todos a cuarto, David Martínez estaba muy cerca de él, ha hecho la parada, pero ha mantenido esa quinta posición. Y ese es el top 5, lo cierran los 2 pilotos de casa, de World Community Drivers. Y ahora sí, antes hemos interrumpido la vuelta con el líder. Ahora sí, nos subimos al coche de Sergi Morera para dar una vuelta con él.
y cerramos la vuelta, gran vuelta de Sergi Morera, líder provisional de la carrera. Gran vuelta de Sergi, lo veo rodando muy por el sitio, muy seguro. Ha visto que Víctor se ha puesto en segunda posición, ha visto que se le estaba acercando y acaba de aumentar un poquito el ritmo. Los separan ahora 6 segundos. 6 segundos que tiene que recortar Víctor si quiere ganar esta carrera. Y 20 minutos para el final. Puede pasar de todo. Hemos visto antes a Víctor rodando con una relación de marchas muy distinta al resto de pilotos. Creo que lleva una relación de marchas más alta y que no lleva el control de tracción activado. Y vamos a verlo. Sí, lleva una relación de marcha mucho más larga y yo creo que el control de tracción no lo lleva activado. ¡Guau! Vemos ahí delante con hacho largo. El piloto doblado intentando dejar pasar a Víctor. Y se ha comido ahí un poquito el muro. Y lo que comentábamos, Víctor va con relación de marchas largas, acelerando muy suavemente, lleva el control de tracción desactivado. Lo cual tiene mucho mérito en este circuito. Y sin el control de tracción. Rodando muy rápido, con marchas largas, pero con un paso de curva bastante rápido. Ahí acelerando con mucho cuidado. Y gran pilotaje de siempre. Como nos tiene acostumbrados Víctor Solanes, rodando en segunda posición. 1.54.6 esta última vuelta, 1.55.2 para Adrián, y recortando los tiempos, ya está a menos de 5 segundos de Sergi. Y cuidado, cuidado, que falta más de un cuarto de hora todavía, y poco a poco Víctor le está comiendo terreno a Sergi. Recordamos, dos paradas para los 5 primeros. Y Sergi rodando con medios, Víctor con blandos, Adrián tirado con blandos, mientras Esteban Tolosa y David Martínez lo vemos ahí rodando con super blandos a los dos. Distintas estrategias. Miguel Ginestar optado por los duros hasta el final de carrera. Joaquín García y Carlos Pérez los vemos con medios. Y volvemos a la batalla por detrás. Vemos a Santi rodando décimo primero, luchando por entrar en ese top 10 que tiene ahora mismo Joaquín García. Y si los separan, los separan casi 15 segundos. Tiene Joaquín de colchón. Casi 15 segundos con Santi por entrar en ese top 10. Y vemos a Fernando que hace su parada. Joaquín García rodando en décima posición. Y bastante diferencia entre los pilotos. 20 segundos de distancia por delante, más o menos, Jorge Prieto. Rodando noveno. Y el piloto doblado, como se aparta muy bien para no molestar. Y apretando ahora por completo a Miguel Ginestar. Batalla por esta séptima posición. Mientras tanto, Víctor Solanes a 5 segundos del líder, de Sergi Morera, y Adrián Tirado a casi 10.
segundo respectivamente entre cada piloto en el top 3. Y vemos a Jorge Prieto luchando con su coche, intentándose acercar a Miguel Ginestar. Hay pilotos doblados de por medio. Sol que poco a poco va cayendo, al final no se va a hacer de noche. No va a dar tiempo a que se haga de noche del todo. Miguel rodando séptimo, buena carrera de Rubén. Ay, de Miguel, perdonad. Buena carrera de Miguel Ginestar rodando con duros. Ya no va a parar Miguel hasta el final de carrera. Vemos que Víctor hace otra parada. Adrián tirado también. Tercera y última parada para los de arriba. Por lo que supongo, Sergi y Esteban, a no ser que fueran con una estrategia muy diferente, tendrán que parar también. No he visto a ninguno de los dos rodando con medios o con duros. Por lo tanto, yo creo que Sergi, Esteban y David Martínez tienen que hacer otra parada. El resto, la mayoría de pilotos, ya ha hecho tres. Y a ver por dónde sale Víctor. A 12 segundos de Sergi lo tenemos. Ah, vale, no es real time. Sí, es verdad. Son 31. Esto va a ser la parada. A ver ahora cuando la haga Sergi. Y correcto, sí, unos 25 segundos se pierden en el pit lane. Ahora mismo saldrían a unos 6 segundos de diferencia. Rubén Espinosa, que también hace su parada. Vamos a ver el último baile de paradas, a menos de 15 minutos para el final. Recordamos, Sergi Morera, Esteban Tolosa, dos pit stops, primero y segundo, Víctor Solanes. ¿Qué? ¿Le ha pasado algo a Esteban? No, nos ha engañado el Real Time otra vez. Problemas con el Real Time. Y vale, ahora sí, Esteban entra en el pit lane. Y Sergi rodando en primera posición. Con una parada menos, Víctor a 30 segundos de él con una parada más. Esteban a 40 segundos de él con una parada más. Y Esteban ha salido por delante de Adrián. Sí, Esteban ha salido por delante de Adrián. Interesante. Y correcto, Víctor Solanes, Esteban Torosa y Adrián Tirado han hecho tres paradas, mientras Sergi Morera y David Martínez llevan dos paradas, tienen que parar los dos. Y 11 minutos para que esto acabe. Sergi sigue rodando con esos medios. Pero la verdad es que le han aguantado media carrera. Y Adrián cerquita de Esteban Tolosa. Aquí lo vemos, tercero y cuarto. Y adelantado Esteban una posición entonces en el pit lane, ¿no? Con esa parada. Sí. Han hecho los dos, tres paradas. Vemos ahí, oh, qué pena Adrián. El primer fallo que le vemos en toda la carrera. Ha hecho ahí un poquito largo. Ha golpeado un poco el muro con el lado izquierdo.
Y qué pena, después de esa gran batalla que hemos vivido entre Adrián y Víctor. Ahora por estrategia se ha colado Esteban tercero. Gran trabajo de Esteban. Metiéndose en ese top 3. Cuando salía quinto, creo recordar, salía quinto. Y bueno, siguen esos 30 segundos entre Sergi y Víctor, entre primero y segundo. Sergi una parada menos, le da tiempo a entrar y saldría unos 4 o 5 segundos por delante de Víctor. David Martínez, otro de los pilotos que tenía que hacer su tercera parada, la hace ahora. Gracias, Goodmark, por ese follow. Bienvenido. Y menos de 10 minutos para que esta, para que acabe esta tercera prueba de la F2 Series, hoy aquí en Singapur. Y la semana que viene nos vamos a Silverstone, si recuerdo bien. Creo que nos vamos a Gran Bretaña la semana que viene, al circuito de Silverstone. Pero primero tenemos que acabar aquí. Y estamos expectantes a ver si Sergi entra o no entra. Porque como va con esos medios, menos de 10 minutos, no sé yo ya si va a entrar. Estrategia diferente para Sergi hoy. Gran carrera, gran estrategia. Víctor también se ha podido colocar en esa segunda posición. Recordamos, rodando con una relación de marchas mucho más alta y sin hacer uso del control de tracción, lo cual en este circuito pues es más complicado que en otros circuitos, lógicamente. Y seguimos expectantes si Sergi hace su parada. De momento lo vemos rodando tranquilo. Primera posición a 29 segundos. Víctor Solanes, segunda posición. Esteban Tolosa, tercera posición. 4 segundos del Adrián Tirado. Quinta posición. Poquito más atrás David Martínez. Cerrando ese top 5. Y Rubén Espinosa, Miguel Ginestar, Jorge Prieto, Fernando Velarde y Joaquín García cerrando ese top 10. Vamos, Santi, una pena. Santi Carboneres lleva 2 carreras en ese P11, luchando por intentar ahí coger algún puntito, que están muy caros en este campeonato. Vamos, Santi, ánimos desde aquí. A ver si consigues llegar a ese top 10. Carlos Pérez, una pena hoy. Y vemos a Sergi, que por fin hace la parada. Por lo detrás, Víctor Solanes, a 30 segundos. A ver a cuánta distancia salen, a ver si aún tenemos batalla de última hora. Recordamos los finales de la WGP. Siempre tenemos batalla, siempre tenemos lío. ...1'54'3 para Víctor. Y 7 segundos de diferencia, un poquito menos, entre Víctor y Sergi. Lo que veníamos comentando, iba a mantener esa distancia Sergi. Ahora mismo 5-5-6 segundos, lo que habíamos comentado. Se pierden 25-26 segundos haciendo la parada en este circuito. Y bueno, aquí está la carrera, una diferencia de 5 segundos, 6 minutos para el final. Lo tiene difícil Víctor, le tiene que quitar un segundo por vuelta. Para que les dé tiempo a llegar a él, luego lo tendría que adelantar. La verdad es que lo veo complicado. Pero como comentamos, nunca se sabe. Más de 5 minutos todavía, puede pasar de todo. Cometer un error es muy fácil y esperemos que nadie lo haga de aquí al final.
y Víctor recortando a menos de 5 segundos. 4,9, le ha quitado un par de décimas en este sector. Y Esteban Tolosa, que va a ser tercero, otra vez en el podio, segundo podio consecutivo para el compañero Esteban. Gran carrera hoy, una pena, primera carrera en Interlagos, que tuvo un accidente y se tuvo que retirar. Y tuvo un DNF, pero la carrera de la semana pasada en Imola y esta carrera, las dos carreras en el podio, cruzamos los dedos. Vamos Esteban, a ese top 3. Y Adrián poco a poco quedándose atrás, ya no puede recuperarle esa ventaja, no va a haber lucha entre Adrián y Esteban. Una pena, gran carrera de Adrián Tirado, ha tenido toda la carrera detrás a Víctor Solanes a medio segundo de él. Y la verdad que muy buen piloto Adrián, me gusta mucho. También Luis Villalpando, que no ha podido asistir al evento de hoy. Un saludo Luis desde aquí. Esperamos verte la próxima carrera en Silverstone. Y bueno, se mantienen las diferencias. Estamos ahí a 5 segundos, 5 segundos y medio. Dependiendo un poco del tramo. Y vamos a dar un repaso por detrás. Milton Carrera, 13ª posición. Lo vemos ahí haciendo un trompo a Milton. Tres carreras quedando 13º. Carlos Pérez, una pena hoy. Algún problema ha tenido, ha hecho más paradas de las que debía. No sé si por algún accidente, por alguna sanción. El caso es que lo esperábamos más arriba hoy. Y bueno, habrá que esperar a la semana que viene para ver a Carlos Pérez luchando por entrar en ese top 5. Al igual que Santi Carboneres, lo vemos 11º. Y luchando tres carreras con esta por entrar en ese top 10, quedándose en esa 11ª posición. A punto de entrar en el top 10 Santi, pero aún no lo ha logrado. Esperemos que lo logre las siguientes carreras. Y sí, Joaquín García, nuestro piloto, rodando 10º. Siendo ahora doblado por Rubén Espinosa, lo deja pasar muy bien. Buena carrera de Joaquín, esa 10ª posición. Dos carreras seguidas puntuando, si no me equivoco. Puede ser que las tres. Lo mismo que Fernando, rodando 9º. Piloto de Espartano con esta skin que me gusta tanto. Ese diseño estampado de colores. Gran diseño de Espartanos Team. Igual que su compañero Jorge Preto, rodando 8º. Buena posición para los dos, 8º y 9º, entrando en esa zona de puntos. Los dos pilotos de Espartanos. Miguel Ginestar, Reds Gaming, rodando 7º. Y buena carrera de Miguel hoy también. Lo mismo que Rubén Espinosa, carrerón del señor Rubén Espinosa. 6ª posición para él. Y cerrando el top 5, David Martínez. Buena carrera, salía 2º. Ha caído hasta las últimas posiciones después de algún accidente o algún error que no hemos visto. Y poco a poco ha remontado para cerrar este top 5. Adrián Tirado, gran carrera de Adrián también, ya lo hemos comentado, rodando en 4ª posición y cerrando el top 3, Esteban Tolosa. Víctor Solanes, que no puede con esa diferencia hoy con Sergi, siguen rodando a 5 o 6 segundos. 1.53.4 para Sergi. 1.53.4 para Víctor, rodando en los mismos tiempos. Recordamos, con una mecánica totalmente distinta, con marchas mucho más largas Víctor, sin control de tracción, lo cual tiene mucho mérito. Y bueno, el pilotazo del día, Sergi Morera, gran carrera, saliendo primero, consiguiendo esa pole position,
manteniendo esa primera posición toda la carrera sin cometer ningún fallo, con muy buen ritmo. Gran piloto Sergi. Seguidle en su Twitter, Brera Sergi, piloto en la vida real. Recordamos, para los que sois nuevos, para los que no lo conocéis. Y 10 segundos, esto acaba ya, última vuelta, va a ser la primera victoria para Sergi en esta Fórmula 2. Últimos metros para él. Líder is on final lap, nos subimos a su coche. ¡Buah! Como viene para hacer la última vuelta con la ventaja que tiene. Acelere cuidadosamente. Y gran pilotaje hoy de Sergi Morera. Felicidades, campeón hoy aquí en Singapur. Primera victoria en la Fórmula 2. Piloto que no se bajó nunca del podio en la Fórmula Renault. Gran piloto Sergi Morera, enhorabuena. Primera posición para él. Segunda vemos aquí entrando a Víctor. Gran carrera para Víctor, remontando hoy desde la cuarta hasta la segunda. Dos victorias, una segunda posición, una vuelta rápida, la de hoy. No sé si la ha hecho él o no, ahora lo comprobaremos. Y Esteban Tolosa, punto de cruzar por línea de meta. Tercera posición para Esteban Tolosa. Gran trabajo de nuestro piloto de World Community Drivers. Enhorabuena, Esteban. Tenemos a Adrián, cruzando línea de meta también. Cuarta posición para él. Gran trabajo, gran piloto, Adrián Tirado. Me gusta mucho. Enhorabuena, Adrián. Y vamos con David, remontando posiciones. Salida desde la segunda posición. Entrando en ese top 5. Buena carrera de David. Pena ese error del principio, podía haber estado en ese top 3. Y cerrando el todavía Rubén Espinosa. Últimos metros para Rubén. Estamos acostumbrados a ver que sale siempre desde la zona de atrás, que muchas veces no hace clasificación y en todas las carreras remonta un montón de posiciones. Hoy ha acabado en esta sexta posición. Gran piloto también Rubén Espinosa. Sexta posición para él. Séptimo va a ser Miguel Ginestar. Piloto de Reds Gaming. Pues ahí tiene un toquecito, un poco el morro levantado. Y algún problema para él. Pero muy buena carrera, acabando en esa séptima posición. Y rodando con duros, ¿eh? Rodar con este, en este circuito con duros que no cogen temperatura. Yo lo estuve testeando esta semana. Y la verdad es que los duros no cogen temperatura. Ya los medios cuesta mucho calentarlos. Y gran trabajo de Miguel Ginestar, optando por esos neumáticos duros. Acabando séptimo, Jorge Preto octavo. Fernando Velarde noveno. Y cierra ese top 10 Joaquín García. Décima primera posición, Santi Carboneres, otra vez a punto de entrar en esa zona de puntos. Décimo segundo, Carlos Pérez. Y no han podido finalizar Milton Carrera, Gilberto Hernández, Antonio Galdeano y Juan López. Bravo, Sergi, nos dice Subaru. La verdad que gran carrera de Sergi. Aquí os dejo la clasificación general.
¿vale? De cómo estaba antes del comienzo de la carrera. Y bueno, nos despedimos. Lo dicho, nos vemos la semana que viene. El jueves, WGT, como siempre. Semana que viene nos vamos a ver, vamos a comprobarlo, porque he dicho un par de veces que nos vamos a Silverstone, pero os hablo de memoria. La verdad es que no lo sé, igual que la vuelta rápida. Vamos a chequear un momento a ver quién ha conseguido la vuelta rápida. Y vamos con el calendario. La semana que viene, GP de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, como estábamos anunciando. Jueves que viene, horario habitual en Silverstone. Y la vuelta rápida, vamos a ver si me aparece. Aquí, resultado rey, actualizado la tabla de resultados. Y Sergi Morera 1.53.4, Víctor Solanes 1.53.4 también. David Martínez 1.53.8. Y el resto de pilotos ya tiene 1.54 por encima. Se lleva la pole Sergi Morera. Una diferencia de 39 milésimas con Víctor Solanes. La vuelta rápida de Sergi con Super Soft. La vuelta rápida de Víctor con Soft. Y les separan esas 39 milésimas. Por lo tanto, hoy Sergi, 26 puntitos. Primera posición más vuelta rápida. Gran carrera, lo dicho, señores. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos el jueves que viene. Aquí en WGT. Un saludo y hasta el jueves que viene.